Escuchemos las palabras del presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés. Buenos días, jefe de gobierno, alcalde, a todos mis compañeros. Esta es la 11ª mesa de concertación y de paz que se constituye en igual número de demarcaciones en este periodo en que estamos viviendo. Se ve un poquito... Bueno, la primera lámina que queremos comentarles rápidamente es que esta alcaldía se encuentra en el lugar número 12 por incidencia bruta delictiva, es decir, promedio diario de delitos en términos absolutos. Por tasa anualizada por cada 100.000 habitantes, los delitos de alto impacto implican para esta demarcación que se halla en lugar 13º. En lo que respecta, siguiente lámina por favor, en la tasa mensual anualizada, prácticamente esta alcaldía en general sigue la misma línea de descenso de la incidencia delictiva que se ha registrado en la Ciudad de México y que asciende en promedio a 41%, la misma tendencia general se ha registrado en esta alcaldía. Siguiente lámina. En lo que respecta a algunos delitos de alto impacto que se han ido observando y que se comentaron en la mesa, se subrayó la cuestión de, pues sí, de poner atención y fortalecer el trabajo que se está haciendo en la Noria y en Tepepan. Siguiente lámina. En lo que respecta a homicidio doloso víctimas, lo que tenemos es solamente dos incidentes a los cuales ya se informó, tanto PDI como la Secretaría de Seguridad Ciudadana están poniendo atención y seguimiento específico por las razones que ahí se expresaron, uno por riña y eventualmente uno por delincuencia organizada. En los dos sectores también, en la Noria y en Tepepan. Siguiente lámina. Robo de vehículo con violencia. Tenemos un incremento durante el mes de octubre, una disminución al respecto de ese mismo delito durante el mes siguiente en Tepepan y un aumento ligero en la Noria. Es lo que tenemos en robo de vehículo con violencia. Siguiente lámina. Robo de vehículo sin violencia. Hay un descenso y si observamos ese descenso en el conjunto de los comportamientos registrados en los últimos dos años y pusiéramos esa línea trazada a lo largo de los últimos 18 años, veríamos que hay en general una tendencia al descenso de robo de vehículos sin violencia, pero hay necesidad de poner atención especialmente en el caso de la Noria. Siguiente lámina. Robo a casa habitación con violencia. Es interesante observar que aquí hay una disminución aún en lo que va de este diciembre respecto de lo que venía ocurriendo en los dos meses anteriores. En concreto, eso quiere decir cero robo a casa habitación con violencia. Siguiente lámina. Robo a conductor pasajero con violencia, perdón, robo a conductor pasajero de vehículo, hay una disminución en la tendencia que veníamos registrando con ciertos altibajos a lo largo de tres años, pero en general una línea descendente. Siguiente lámina. Robo a repartidor, se puso atención sobre este tema en la mesa y hay un compromiso de atender especialmente el caso del sector de Tepepan. Siguiente lámina. Robo a pasajero a bordo de taxi, hubo un incremento importante hace dos o tres meses y una disminución igualmente relevante en lo que va de este diciembre. De todas maneras, se subrayó el interés de poner atención en el caso de Tepepan. Robo a casa habitación sin violencia, hay un pequeño aumento particularmente registrable y también hubo un compromiso de poner atención sobre él en el caso del sector Tepepan. Siguiente lámina. Robo a pasajero a bordo de microbús, ahí observamos una disminución registrada en el último mes después de un cierto estancamiento en los dos meses previos y eventualmente también compromiso de poner atención en el sector Tepepan. Robo a pasajero a bordo de microbús, ya lo mencioné, Tepepan y La Noria. Siguiente lámina. Ya son todos. Menciono también rápidamente que se realizó por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana un informe en que se indica que hubo 38 operativos, 48 presuntos delincuentes detenidos, 8 objetivos considerados generadores de violencia también detenidos
Y en lo que respecta a la Fiscalía General de Justicia, hubo 150% más órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto que en el año pasado. Y también hay un compromiso de PDI de una reestructuración completa que ya ha iniciado para mejorar las condiciones de apoyo a la Estrategia Integral de Seguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación cedemos la palabra al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz. Muy buenos días, tengan todos ustedes, compañeros de los medios de comunicación. Damos la más cordial bienvenida a nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y a todos los que componen este gabinete para la construcción de la paz y seguridad en la alcaldía de Xochimilco. Quiero expresar muy enfáticamente que la alcaldía de Xochimilco tiene toda la disposición de trabajar con la instalación de estas mesas para la construcción de paz y seguridad, porque es algo importante e indispensable para nuestra sociedad. Ha mostrado en los 3 años anteriores que estuve como alcalde su efectividad, su coordinación como nunca antes se había dado entre las diferentes áreas del gobierno federal, el gobierno de la ciudad, la alcaldía, pero además la cercanía entre los responsables de los diferentes órdenes de gobierno en esta materia. Destaco y resalto que esta coordinación será total por parte de la alcaldía de Xochimilco y que saludamos esta iniciativa desde el gobierno federal, del presidente de la República, y por que la jefa de gobierno nos esté visitando, como ya lo ha hecho durante años anteriores, con conocer de viva voz cómo está la incidencia delictiva, todo lo que se tiene que plantear y procesar para que esto mejore, y sin duda Xochimilco ha ido a la baja en muchos de los delitos que se tienen siempre por denuncia. Vamos a seguir trabajando, doctora, compañeros del Gabinete de Pacificación, y muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. A continuación, escuchemos el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenos días. Muchas gracias al alcalde José Carlos Acosta, con quien hemos trabajado pues desde hace ya 3 años de manera coordinada. Ahora, en su segundo periodo, así va a ser, vamos a seguir trabajando coordinadamente, no solamente en seguridad, sino en otros temas. Nos hemos comprometido con los habitantes de San Gregorio y otros pueblos, vamos a apoyar para resolver el tema de la rehabilitación del asfalto, luminarias, en la avenida principal, que es la continuación de Prolongación División del Norte, hasta llegar prácticamente a Milpalta con un sendero seguro y la rehabilitación del asfalto, entre otras acciones que vamos a apoyar a la alcaldía. Esto lo hacemos porque las alcaldías de Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Cuajimalpa, son alcaldías que tienen pocos recursos, aun cuando tienen una superficie muy importante, porque la fórmula de los recursos está distribuida principalmente por población y algunas otras variables. Pero son alcaldías muy grandes que también requieren pues reasfaltar sus avenidas, iluminarlas. Entonces los estamos apoyando, así como a Cuajimalpa vamos a apoyar en el puente Chamixto y vamos a terminar el hospital de Cuajimalpa. Aquí en Xochimilco vamos a apoyar con estos trabajos de rehabilitación
de las distintas avenidas y calles de esta bellísima alcaldía, además de todo el apoyo que damos para la rehabilitación de canales y el apoyo a los productores del campo. Entonces eso es lo primero, que sepan los habitantes de Xochimilco que vamos a apoyar aquí al alcalde José Carlos Acosta y a la población con distintas acciones. Lo segundo que es importante mencionar es que vamos a apoyar también para la construcción de una nueva coordinación territorial. Es una promesa que hicimos desde el 2019 y por el tema de la pandemia no alcanzaron los recursos en su momento para poderlo hacer, pero en el 2022 vamos a hacer una nueva coordinación territorial. Estamos ubicando el espacio, puede ser en San Luis Tlaxcaltemalco, pero es importante, cubre varios pueblos, entre ellos Tullehualco, que es un pueblo grande y donde nos habíamos comprometido a hacer esta coordinación territorial. Entonces ya no solamente estaría Tepepan y La Noria, sino estaría una nueva coordinación territorial en San Luis Tlaxcaltemalco, que cubriría varios pueblos de la parte alta de Xochimilco. Esto lo haríamos en el 2022 y estaría integrada por un sector de policía, una agencia del Ministerio Público y también una agencia de juzgado cívico. Y al mismo tiempo también se está construyendo un cuartel, una compañía de la Guardia Nacional. Esto es en San Luis Tlaxcaltemalco, en el límite con Tláhuac, ahí pegado a la Comisión de Recursos Naturales, y también estamos buscando algunos otros espacios para la Guardia Nacional, de tal manera que se fortalezca la presencia y todas las acciones relacionadas con los índices delictivos en Xochimilco. Así que este es el apoyo que vamos a dar a esta alcaldía, y pues muchas gracias al alcalde, pues que mostró la disciplina, la carrera policial y al mismo tiempo pues la aceptación de la ciudadanía a la policía de la Ciudad de México. Marcharon tanto los distintos destacamentos de la policía de la ciudad, la policía de investigación. También es muy importante esta coordinación que se ha establecido en los gabinetes, pues se ve reflejada también en la coordinación entre la policía de investigación y la policía preventiva, auxiliar y bancaria de la Ciudad de México. Entonces fue muy bueno el desfile, creo que a la ciudadanía le gustó y lo vamos a seguir repitiendo cada año. Ya fue publicado en la Gaceta Oficial que el tercer domingo del mes de diciembre se va a desarrollar este evento y nos vamos a preparar para el próximo año con más tiempo. Así que pues esta es la información del día de hoy. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Preguntarle, ¿qué detectaron en San Luis Tlaxcaltemalco y las zonas aledañas, los pueblos que comentaba, para instalar una nueva coordinación territorial? ¿Qué detectaron ahí para tomar esta iniciativa? Pues, ha crecido la población en Xochimilco. Recuerden que las 70 coordinaciones territoriales se establecieron cuando el actual presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue jefe de gobierno. Entonces los delitos en Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac eran menores que lo que son ahora, y entre otras cosas es también por el crecimiento poblacional de estas alcaldías. Entonces es un territorio mayor que recorrer y por eso tomamos, bueno, desde 2019 estaba esta solicitud por parte del alcalde y el 2022 la vamos a cumplir. ¿En qué periodo? ¿Segundo semestre, primer semestre? Segundo semestre probablemente ya esté funcionando. ¿Y qué incluye? ¿Un ministerio público? Incluye un sector de la policía, ministerio público y juzgado cívico. Okay. Además va a haber una compañía de la Guardia Nacional también en San Luis Tlaxcaltemalco, ya en la parte más pegada a Tláhuac. Desde que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador incorporó estas 70 coordinaciones, ¿no se había sumado ninguna en lo que ha pasado sí, este tiempo? Sí, está, si me ayuda el jefe máximo, cuando fui jefa delegacional en Tlalpan, se incluyó la de Topilejo. En ese entonces nada más hizo un sector de policía, ahora ya tiene agencia del Ministerio Público y nada más. Ok, gracias doctora. En otro tema, digo, ya se ha pronunciado en compañía con los otros gobernadores
de la Cuarta Transformación sobre el tema del INE, pero me gustaría preguntarle qué lectura le da que el INE haya suspendido este ejercicio que ya contemplaban sobre la revocación de mandato. Pues ellos ponen como pretexto, así lo digo, como pretexto, que requieren más recursos. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral pues no ha hecho un programa de austeridad acorde con los tiempos del país. Recibe pues muchos miles de millones de pesos y creemos que con este recurso que tiene pues puede distribuirse adecuadamente para poder realizar esta consulta de revocación de mandato. Eso es en primer lugar. El segundo es que es una disposición constitucional ya, no es un asunto que ellos puedan determinar sí o no. Y el tercero es muy claro, pues fueron 6 consejeros frente a 5 consejeros. Y el discurso también del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, en donde claramente se ve que ellos no están de acuerdo con la revocación de mandato. Pero no es un asunto de si ellos están o no de acuerdo, es un asunto de que es constitucional y debe realizarse. Entonces, por eso este comunicado conjunto que hicimos, llamamos gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación, y yo estoy convencida que debe realizarse en el tiempo que fue programado ya en su momento. Algunos de ellos ganan incluso más que el propio presidente. Así es. Y hay otro tipo de gastos. ¿Qué exhorto se les puede hacer? Pues que hagan un programa de austeridad republicana, que dejen de viajar, que dejen de utilizar vehículos tan ostentosos, que hagan un programa de austeridad interno. Entonces, pues esa es la recomendación, porque el Instituto Nacional Electoral, su objetivo es que no solamente se promueva las elecciones o la democracia electoral, sino también la democracia participativa hoy. Entonces es un llamado a que reconsideren y que recuperen la revocación de mandato para el tiempo en que fue planteado. Además ya se entregaron las suficientes firmas por parte de distintas asociaciones civiles o de personas, tanto electrónicamente como en términos físicos, hay suficientes firmas para que se lleve a cabo esta revocación. Y por último me gustaría preguntarle, ¿cuál es el saldo de asistencia que ha tenido la verbena navideña desde el jueves hasta ayer y si ha habido saldo blanco? Ese número te lo debo, se los damos al ratito, pero ha sido muy, muy utilizada, está lleno el Zócalo, está muy contenta la gente y pues nosotros más contentos de que esté contenta la ciudadanía, okay, los niños y niñas sobre todo. Gracias, buen día a todas y todos. Continuamos con Raquel Flores de Grupo Fórmula. Doctora, buenos días a todos. Doctora, respecto al tema de revocación de mandato y la resolución del INE, ¿me podría decir, además de este exhorto que hacen para que hagan esta austeridad y se pueda llevar a cabo, ustedes emprenderán junto con los otros gobernadores alguna acción legal, cívica, para que se pueda llevar a cabo? No, entiendo que las asociaciones van a presentar ante el Tribunal Electoral una, no sé cómo se llama, Isabel Martí, van a presentar una solicitud al Tribunal Electoral para que reconsidere la resolución del Instituto Nacional Electoral y vamos a esperar a la resolución del Tribunal y en todo caso, pues nosotros tomamos la decisión de manifestarnos públicamente frente a esta determinación del INE y estamos por la democracia participativa. ¿Es una necedad de estos consejeros no llevar a cabo este ejercicio democrático? No lo calificaría de esa manera, sino sencillamente pues que no están acorde con lo que establece la Constitución, ni acorde con los tiempos del país. No se han dado cuenta que el país ya cambió, que en 2018 hubo una voluntad popular para que se cambiara, y que así como ha habido un ejercicio de parte de muchísimos gobiernos de una austeridad republicana, que lo que significa es disminuir los privilegios y los gastos ostentosos, y la corrupción, pues de esa manera debe actuar el Instituto Nacional Electoral, disminuyendo los gastos, los costos, que estén acorde con la situación del país y que puedan destinar los recursos suficientes para que se lleve a cabo este ejercicio tan importante. Es decir, el presidente de la República propone y el Congreso de la Unión así lo decidió y los congresos estatales para que cambiara la Constitución y hubiera la revocación de mandato al tercer año o casi cuarto año de gobierno,
y esto es algo pues muy importante y ya es una resolución constitucional, entonces ellos deben ajustarse a los gastos. Es, lo pongo como el tema, por ejemplo, del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Increíblemente el Instituto Electoral de la Ciudad de México, antes de que llegara la actual presidenta, se gasta los recursos que van dirigidos a los partidos políticos, no sabemos en qué, pero no entregan las participaciones a los partidos políticos. Pues esto no puede ser, no puede ser que se gaste el recurso como se hacía antes. Es una nueva situación en el país y tiene que estar acorde con la voluntad popular. Justo en ese sentido iba al Instituto Electoral de la Ciudad, lo tomaron el viernes pasado, doctora. La presidenta dice que ha solicitado a su gobierno una ampliación, un apoyo presupuestal para poder hacer ese pago, ya que argumenta que el presupuesto del año pasado fue muy bajo y no les alcanza. ¿Qué les responde, doctora? Pues primero que tiene que hacerse una investigación de los recursos de este año. Son, Martí sabe bien los datos, son 1.600. Pero los gastos, el presupuesto que tuvo el Instituto Electoral, 1.686 millones, de los cuales 400 iban destinados a los partidos políticos. Y entonces ellos utilizan lo que es disposición constitucional y legal de aportación a los partidos políticos, no sabemos en qué. Entonces, fíjense, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene como presupuesto 1.300 millones de pesos y el Instituto Electoral casi 1.700 millones de pesos. Entonces, y las grandes, ya antes, si ustedes recuerdan, había dos casillas cuando había elecciones, ahora ya no, ya hay casilla única. Entonces, se han reducido muchísimo los gastos que tienen que aportar los institutos electorales locales. Entonces, tiene que haber una explicación desde nuestro punto de vista de en qué se destinaron estos recursos. Y no es un asunto de que nosotros tengamos una bolsa para sacar recursos. La programación del presupuesto se hace de una manera muy disciplinada. Inclusive tuvieron una aportación adicional hace dos meses, pero es así de que, pues, denos una ampliación líquida, pues, ¿de dónde va a salir la ampliación líquida? Pues no es que tengamos guardado el recurso. Entonces, si la presidenta del Instituto Electoral solicita, por supuesto, una reunión, con gusto la haremos, pero en todo caso puede haber adelanto de las aportaciones con cargo al próximo año. Pero eso de que una ampliación líquida, pues ¿de dónde salen los recursos? No es que tengamos un guardado cada año, al contrario, somos muy disciplinados tanto en los ingresos como en los egresos del gobierno de la ciudad. Bien, doctora, y finalmente… Ah, sí, gracias. Tuvo el año que termina un presupuesto de 1.686 millones de pesos el Instituto Electoral. De hecho, de esos 100 millones fueron una ampliación, porque eran 1.586 millones de pesos. Eso es lo que le aprobó el Congreso local. Sobre esa base debió haber presupuestado el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que le alcanzaran los recursos. De los partidos políticos son 470 millones de pesos al año, así es de que le quedaban más de 1.000 millones de pesos, como 1.100 millones de pesos, 1.200 millones de pesos. Y sin embargo, ellos se gastaron el dinero, ¿no? Es decir, antes de concluir el año se habían agotado el presupuesto. Estos temas que hemos comentado con los dirigentes de los partidos, porque los hemos recibido a todos los dirigentes de todos los partidos, hemos dicho, pues el gobierno puede revisar, pero primero que el expresidente del Instituto Electoral aclare cómo se gastaron los recursos. ¿Pero sí hay manera de adelantar recursos para hacer pago de las prerrogativas? Vamos a verlo con ellos. Sí, y a ver, hay algo muy importante, que los partidos políticos tienen trabajadores, trabajadoras que son asalariados, entonces no puede ser que no se garantice su ingreso mensual o sus aguinaldos. Eso pues es algo que está establecido por ley. Y nosotros en todo caso lo que estamos viendo es si puede haber adelantos al presupuesto que ya fue aprobado del próximo año. Pero ya tendríamos que tener una reunión con la presidenta del Instituto Electoral para ver estas condiciones. Bien, doctora, por último, en la víspera de Navidad, ¿qué le va a pedir Claudia Sheinbaum a Santa Claus? Pues mucha salud y mucha paz para todos los habitantes de la Ciudad de México. Gracias, doctora. Buenos días.
Nada más para informarles, aquí está José Alfonso, que es el encargado de esta verbena navideña, que lo ha hecho con mucha eficiencia, cariño, y además ha estado ahí presente todos los días. Él tiene datos estimados de que el viernes fueron 40,000, el sábado 101,000 y el domingo 150,000 personas que visitaron la verbena. La última pregunta de Salvador Corona del Universal. Salvador Blanco, sí. Buenos días, doctora. Preguntarle, hoy en la mañanera el presidente decía sobre este tema del INE que no importa que se demore la revocación de mandato, pero que es trascendental que se lleve a cabo. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, pues por supuesto estoy de acuerdo. Ahora, nosotros lo que decimos es que si se realiza, que no tendría por qué aplazarse, pero si el presidente establece esta situación, estamos de acuerdo. Lo importante es que no tendría por qué haber más recursos. Okay. Y por otro lado, quisiera preguntarle, hoy en el Universal publicamos una encuesta que encabeza usted frente a la elección presidencial en 2024, frente a Monreal y Ebrard, pues está a la cabeza. ¿Qué opinión tiene sobre esta encuesta? Ya es momento de hablar sobre el tema. ¿Cuándo será el momento de distraerse de la ciudad y hablar de este tema específicamente? No nos distraemos de la ciudad. Aquí estamos dedicados a la Ciudad de México. ¿Qué opinión tiene que encabeza frente a Monreal y Ebrard? Pues agradezco, pero estamos hoy en este momento dedicados a la Ciudad de México. Es lo que nos corresponde. ¿Será hasta el 2023 que ya pueda hablar libremente sobre este tema? Pues ya veremos en 2023. Okay. Y sobre otro tema, quisiera preguntarle al secretario de Gobierno, el sábado pasado publicaban un mecanismo para atender las denuncias contra las torturas. La Comisión de Derechos Humanos pues ya ha recomendado en varias ocasiones en este año y el pasado varias recomendaciones contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía. ¿Están elevándose las denuncias contra las torturas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sacar otro mecanismo? Son de previos al 2018. Okay. O sea, las recomendaciones que se han hecho no ocurrieron en este periodo, sino fueron previas. Prácticamente no hay ninguna recomendación a partir de que nosotros entramos. Tengo que revisarlo, pero estas recomendaciones recientes tienen que ver con acciones previas. ¿Y este mecanismo entramos que sacan este...? Pues nosotros estamos en contra de la tortura, obviamente, y cualquiera que llegue a utilizar este instrumento, pues estamos totalmente en contra y debe ser sancionado. Ok, y nada más para el alcalde preguntarle, ¿cómo les fue con la venta de Nochebuenas? Sí se logró la meta, creo que eran 2,000,000 de plantas por vender. ¿Cómo les fue en este tema? Les fue muy bien a todos los productores, tanto de San Luis Tlaxcaltemalco. Hoy por hoy están vacíos sus invernaderos. En San Gregorio Atlapulco se acabó. Y en el barrio de Caltongo están, yo creo que con un 2%, que es lo que queda en los puestos de algunos mercados. Prácticamente podemos decir que fue un éxito la venta de la Nochebuena, y aprovechando la pregunta, decirles que en los diferentes mercados de Xochimilco también están los pinos que tienen la certificación, porque fueron de cultivos a la venta para los hogares. Ha sido para los productores de Xochimilco un impulso muy fuerte que la jefa de gobierno ha dado desde el primer banderazo de salida, digámoslo así, que dio en San Luis, y que hoy, tanto desde la temporada de muertos como Navidad, se han vendido muy bien los productos del campo. Ok, nada más para precisar, doctora, sí, ya citaron al expresidente del Instituto Electoral Local, Mario Miranda, para hablar sobre este tema de… No, nosotros no tendríamos por qué citarlo, en todo caso son las instancias correspondientes. Ok, gracias. Sí, dos temas nada más, uno sobre los arbolitos de Navidad. Si no han comprado árbol de Navidad, que vayan a los pueblos donde hay cultivo de árboles de Navidad. Este es importante, es un proceso en donde se corta nada más la parte alta y el árbol sigue vivo. Esto lo impulsamos cuando fui secretaria de Medio Ambiente, la siembra de árboles de Navidad no existía en la ciudad,
y hoy pues hay muchas hectáreas del bosque destinado a ello. Entonces, si compran árbol de Navidad producido en la Ciudad de México, es muy bueno para el suelo de conservación, para conservar los bosques de la Ciudad de México. Y la segunda, pues es, aprovechamos para decir que estamos muy contentos por el triunfo de Gabriel Boric, en Chile, un joven que proviene del movimiento estudiantil, que realmente pues representa a su pueblo y es una esperanza para América Latina también. Así que muchas felicidades al pueblo chileno. Gracias. Concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos.